Bueno, desde la semana pasada, el miércoles, le dije a usted que precisamente estos días, los miércoles, a esta hora más o menos aquí de la tarde, pues también le voy a pedir que esté pendiente y atento en materia de pues lo que tiene que ver con ciencia para la vida, cómo la ciencia la aplicamos en nuestro beneficio para un mejor nivel de vida, particularmente todo lo que tiene que ver con lo que consumimos. Alimentos, que bueno, dicen que somos lo que comemos. Así es que vamos con el doctor Iván Torre Villalbazo, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, precisamente con lo que tiene que ver con este tema de ciencia para la vida. Mi estimado Iván, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estimado Jaime, muy buen día, muchas gracias por darme este espacio para Al compartir. contrario. Al contrario, ¿de qué hablamos hoy, doctor? Pues bueno, la semana pasada iniciamos con este tema de cuál es el origen de las enfermedades y cuál es el papel de los alimentos y algunos acciones en nuestro estilo de vida para evitar enfermedades. Entonces, el día de hoy quiero platicar con ustedes, con todos los que están escuchando Respuesta Radio, ¿qué es lo que causa las enfermedades? Para después ir encontrando cuál es la forma de evitar estas enfermedades con alimentos y hábitos saludables. Okay, excelente. Pues si conocemos el origen, podemos ir encontrando una solución, ¿no? Exactamente. Entonces, las enfermedades metabólicas en verdad es sorprendente, son muchas y están relacionadas con la alimentación y el estilo de vida. Y enfermedades metabólicas van desde la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, el hígado graso y la cirrosis hepática, pero también enfermedades que tal vez no se consideran metabólicas como las enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento prematuro o incluso diferentes tipos de cáncer. Así que todas estas enfermedades parecen muy diferentes entre sí. Parece que no tienen nada en común, pero tienen factores comunes. Y por esa razón, entender la causa de estas enfermedades nos va a permitir encontrar tratamientos y acciones para prevenirla. Lo que les voy a ir platicando a lo largo de varias semanas son los diferentes factores que causan las enfermedades. Estos factores incluyen la disfunción mitocondrial, el estrés oxidante, la disfunción del tejido adiposo, la disbiosis de la microbiota intestinal, la inflamación crónica, la sarcopenia y la lipotoxicidad. En cada semana voy a ir platicando uno de estos temas. Y el tema que toca el día de hoy es el estrés oxidante. Estrés oxidante, a ver, vamos a poner atención. Entonces, mi forma de entender el estrés oxidante es como el funcionamiento de un motor, de un automóvil. Nuestras células utilizan oxígeno para generar energía. Igual que el motor de un carro usa gasolina y oxígeno para hacer combustión y mover un pistón, en la célula el motor es la mitocondria y la gasolina es el azúcar y la grasa de los alimentos. Entonces, cuando nuestras células necesitan energía, por ejemplo, las células del corazón que están latiendo todo el día, las células del hígado que están transformando los alimentos, las células del riñón que están filtrando todo lo que está en la sangre. Entonces, cada célula del cuerpo necesita constantemente energía. Y para generar esta energía, adentro de la mitocondria, que es como si fuera el motor de la célula, entra el oxígeno, entra los azúcares y grasa, que equivalería a la gasolina del carro. Y igual que en un carro, igual que el inyector inyecta la gasolina a una cámara de combustión y entra oxígeno y se genera una combustión que mueve el pistón, del mismo modo, adentro de la mitocondria, los azúcares y la grasa, junto con el oxígeno, generan energía.
Y esa energía la mitocondria la utiliza para sus funciones normales. Pero el motor, y yo creo que todos los que tenemos carros sabemos que el motor hay que estarlo cuidando, porque si la combustión es incompleta, el motor libera fragmentos de la gasolina no quemados, y eso hace pues que en el salga humo negro, ¿no? Ahí del escape. Entonces, cuando hay una combustión incompleta en el carro, se libera este humo, ¿no? Esta combustión incompleta de la gasolina. Pues cuando la mitocondria de nuestras células hace una combustión incompleta, cuando el oxígeno de la mitocondria no se neutraliza adecuadamente, se generan especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Entonces, la palabra clave aquí es especie reactiva de oxígeno o radical libre, que equivale al humo que sale de un motor que no está bien afinado. Estos radicales libres son tóxicos. Cuando una mitocondria que no está funcionando adecuadamente está liberando estos radicales libres, van a destruir todo a su alrededor y matan a las células. Los radicales libres son altamente tóxicos y matan a las células. Los radicales libres son como, imaginemos, dejar una herramienta bajo la lluvia, ¿no? ¿Qué pasa si uno deja meses ahí una herramienta bajo la lluvia? Pues se va a oxidar y con el tiempo se deshace, ¿no? La gente que vive en zonas muy húmedas, todo se empieza a llenar de óxido y se deshace, ¿no? Entonces, del mismo modo que el óxido va destruyendo el metal, los radicales libres van destruyendo nuestras células. Entonces, imagínate cómo se van destruyendo nuestras células del corazón, del hígado, del músculo, del riñón, las células que hacen que funcionemos bien. Entonces, los radicales libres son tan tóxicos que van destruyendo las células y van a generar daño a los órganos, y este daño va a generar todas estas enfermedades que te comentaba al principio. No, bueno, pues entonces, y ahí lo importante, bueno, primero es conocer y después cómo lo evitamos, ¿no? Exactamente. Entonces, al día de hoy, tristemente, la mayoría de las personas tienen un exceso de estrés oxidante. Okay. Se han hecho estudios donde se evalúa el estrés oxidante, se puede evaluar en orina, en sangre o en biopsias de órganos, y se ha visto que muchas personas tienen estrés oxidante en todo su cuerpo, en la circulación, en el hígado, en el riñón, y este estrés oxidante se asocia con que las personas tengan todas estas enfermedades, desde diabetes hasta enfermedad cardiovascular, ateroesclerosis. Y la principal causa de este daño a la mitocondria son dos. A ver. Las dos cosas que dañan a la mitocondria, que hace que tenga esta combustión no adecuada y por lo tanto libere los radicales libres. Número uno es la falta de actividad física. Ok. Así como un carro, ¿no? Imaginemos un carro que le dejo ahí estacionado por meses y un día quiero encenderlo, pues no va a funcionar bien. O sea, un carro necesita estar funcionando pues para que el motor esté bien aceitado y todo. Entonces, del mismo modo, si yo no soy físicamente activo, si yo no hago ejercicio todos los días, las mitocondrias de mi músculo y de mis otros órganos empiezan a fallar y se genera esta combustión incompleta. Así que el sedentarismo, es decir, una vida sin actividad física, es la principal causa de este daño que genera radicales libres. Y la número dos, el consumo de un exceso de azúcares y de grasa. Hoy en día es muy común consumir un exceso de azúcar. ¿Y dónde está ese exceso de azúcar? En las bebidas azucaradas, en todo el pan de panadería, en los cereales de caja para el desayuno, en las galletas. La salsa catsup tiene un montón de azúcares.
Es impresionante la cantidad de productos que hoy en día se consumen que tienen este exceso de azúcar. Y el exceso de azúcar literalmente sobrecarga a las mitocondrias de mis células, haciendo que liberen estos radicales libres. Entonces, aquí están las dos causas de radicales libres que dan lugar a todas estas enfermedades que te comentaba. Bueno, pues entonces ya tomamos nota y ahora sí que si seguimos con, si es que tenemos estos hábitos, los mantenemos, bueno, pues ahí sí ya por información no queda, ya nos haces tu favor de informarnos estas dos, estos dos causas u orígenes de este problema, pues me parece de relativa fácil solución, hacer ejercicio, no estar sedentario, no caer en el sedentarismo y, por supuesto, reducir al máximo grasas Y azúcares simples, y azúcares, azúcares claro, simples. azúcares. Perfecto. Pues ya tomamos nota y si no, pues lo grabamos para después estarlo repitiendo porque es sumamente importante y bueno, pues ahí entonces ya queda esta explicación más que clara. Doctor, muchas gracias, como siempre. ¿Algo más? Sí, Dime. y solo quiero invitarlos porque la próxima semana, el próximo miércoles, a la misma hora, del tema que vamos a hablar es: Ajá. hay alimentos que pueden prevenir el daño a la mitocondria, Ah, ok. prevenir la producción de radicales libres. Órale, Entonces, no se perfecto. pierdan la próxima semana qué alimentos pueden neutralizar los radicales libres para que tengamos una vida más larga y más saludable. Por a la misma hora, por el mismo canal, como decían los clásicos. Gracias, doctor. Excelente tema. Mucho gusto. Hasta Hasta luego. luego. Es Gracias. el doctor en ciencias biomédicas, Iván Torre, investigador del Instituto Nacional de Nutrición.